Este fin de semana, las autoridades panameñas y colombianas decomisaron 10 sacos de sustancias ilícitas en el área de Mamitupu, en el Caribe Oriental de la comarca Gunayala. Nuestras unidades a la altura de Mamitupu observan una lancha rápida que viene del sector de Colombia. Nuestras unidades de las fuerzas especiales, de botes especiales, salen a hacer sus operaciones de interdicción. Esta lancha rápida, a observar nuestras unidades, se da la vuelta y trata de retornar nuevamente a Colombia. Se le hace la persecución, donde también participa la Armada Nacional de Colombia dándole captura en el área de Colombia a dicha embarcación con 3 ciudadanos. La Fiscalía de Droga de la provincia de Colón contabilizó 211 paquetes rectangulares y más de 7 de forma irregular, que se presume que sea cocaína. Se conoció que fue un total de 607.82 kilos de cocaína y 7.34 kilos de marihuana. Los 218 paquetes que aún se mantienen aquí no han sido analizados, pero todavía en su momento, entonces comunicaremos el peso total que determine el laboratorio. En otro patrullaje, el Senafrón y el Senán, específicamente en el río Bayano, encontraron 26 bultos de presunta sustancia ilícita. En segundo caso que atendimos en este fin de semana, en el día de ayer, en el área de Bayano, en un patrullaje normal que se hace por nuestras unidades, se dio con el hallazgo de una caleta sobre superficie, en donde se encontraron 26 bultos, los cuales, después de ser contabilizados, dieron un total de 1.294 paquetes de sustancia ilícita, la cual está por determinar en las pruebas de laboratorio en el día de hoy. La Fiscalía contabilizó más de una tonelada de supuesta droga y analizarán pruebas en 1.294 paquetes para confirmar si es cocaína o marihuana. Esta ha sido una de las mayores incautaciones que se ha podido ubicar en este año aquí en la República de Panamá, en colaboración con el Servicio Nacional Aeronaval. En lo que va del 2018, se han registrado 200 incautaciones que han sumado unos 8.082 paquetes de droga. Con cámara de Cristian Cetur, Félix Antonio Chávez, Next Noticias.